Video tutorial. Here. is that I've been spending the last couple of hours doing. Uh, En español. Esto es que he hecho que estoy haciendo esas uh, dos o tres horas. Tenemos una lista de todas las personas que están trabajando en el momento. Tenemos una lista de los barcos aquí. Corremos dos o tres barcos. Normalmente tenemos tres. Ahora tenemos uno en mantenimiento. Y... Turn uh, Yo voy a hacer un uno de esos, capitán 1, refleja aquí Selwyn. Por ejemplo, este es oficina, este línea aquí, Office, Kyle y Bruce, yo estoy trabajando cada día, 12 horas, todo este mes. Y aquí tenemos uno hasta ocho. Sí, Bruce va a ayudarnos poco y él está manejando barcos de 3 hasta 8, yo por la mañana hasta la tarde voy a estar uh, en oficina después. Uh, y por ejemplo, lunes tenemos Capitán 1, allen Capitán 2, Bruce. Yo pueden marcarme, pero no estoy por llegar a ese día. Dustin está. Uh, terminando su año con nosotros este verano, él es un capitán que trabaja en el Caribe y él anda por Caribe pronto. Uh, por eso está on call. Podemos marcarle y en eso dice que on call está disponible con una llamada, pero no disponible uh, a de eso. Uh, si tenemos reservaciones, podemos marcarle. Uh, todos los otros van a llegar si hay trabajo, hay cruises o no, van a hace, hacer mantenimiento y todo eso. Y yo paso algunas horas echando eso cada mes por tener un calendario. Este viene de... Empieza en septiembre 1 y va a terminar todas esas semanas. Termina a las domingo. Uh, yo voy a, a poder hacer parte de eso uh, pero en, rea en realidad eh, yo no puedo porque yo no estoy trabajando en persona siempre y cada día con ese equipo uh, por eso vamos a necesitar a alguien muy profesional que puede hacer eso calendario o algo muy similar. Para saber quién está trabajando por nosotros, si recibimos una llamada aquí en la oficina en San Diego, vamos a necesitar marcar la persona que está en carga del barco ese día. Y las posiciones van a ser poquito diferentes, pero aquí corrimos dos o tres barcos cada día y allá vamos a poner uno, pero ese barco incluye tanto gente, tres o cuatro a bordo cada vez. Uh, Deseo que eso ayuda poquito, es uno de los dudos que mi equipo aquí está preocupado. Uh, para saber que tenemos a alguien eh, responsivo uh, en responsabilidad por uh, encarga de hacer esas uh, partes por todos los tripulantes es muy importante que alguien esté en comunicación con todos y que mande eso por todos está con saber de dónde que todos saben dónde van a, van a necesitar uh, estar y en cuáles días y sus posiciones. Gracias por escuchar ánimo.